eléctricos de Jorge Martínez. Manitas presto, manitas a punto.
Cuando resistiendo perfecto todo lo que viaja hacia adelante, que hasta ahora no le ha metido cambio, ¿sí? Un círculo largo, apoya el remo de adelante y suelta el gatillo. Ahí están los latigazos frontales que está desprendiendo este toro al viajar siempre apoyante, siempre adelante. Y mucho cambio hasta ahora. Manitas ya no va a tener dificultad. Está cayendo un cabezal que es el bueno. ¡Dale, por el de nuestro buen amigo Robertinho, el de la gente de muy bien, el amigo Nuño, consensuamos a que tiempos. ¿Cuánto es gris? Calzones de manta. Hormiga está haciendo el changuita y el buen amigo Robertinho, el dúo dinámico del jaripeo, lo va a poner en el piso. Parece que sí, parece que ya no hay regreso. Cuidado que está enganchado, cuidado que ahí lo trae, cuidado que está enganchado, cuidado que le quiere tratar. Y el amigo hormiga le toma la cara. ¡Retírate, cabrón! Y el buen amigo Robertinho, el dúo dinámico del jaripeo, lo va a poner en el piso. Parece que sí, parece que ya no hay regreso. Cuidado que está enganchado, cuidado que ahí lo trae, cuidado que está enganchado, cuidado que le quiere tratar. Y el amigo hormiga le toma la cara. ¡Retírate, cabrón! Para gente muy importante, muy querida aquí en esta localidad, trae dos reconocimientos del Rancho Los Eléctricos. Y la leyenda dice de la siguiente manera: Rancho Los Eléctricos de Jorge Martínez reconoce a los señores Payo Villegas y Fidel Villegas por haber cedido al becerro que el día de hoy es un torazo llamado Presumido, que nos ha dado muchas, muchísimas satisfacciones al rancho y cinco camagrapa. Atentamente, el titular de Rancho Los Eléctricos, Jorge Martínez, para los señores Payo Villegas y Fidel Villegas. ¿Se acuerdan del Presumido todavía? Si hubieran sabido de él y que iba a obtener cinco campeonatos, ¿lo hubiéramos vendido? ¡Claro que sí! Se entrega reconocimiento y una diana, mi banda, por favor, a los señores Villegas, público. Un aplauso para ellos. ¡Felicidades! Villegas, este señor se dio un toro. Es un torazo, diría yo, un señor toro, un toro que podemos clasificar como el toro, toro, compadre. Este, el día de hoy, se llama La Putada, así se llama, así dice Jorge Martínez. Así salió llamándose La Putada de este lugar. Sí, ustedes bautizaron al toro. ¿Ya saben dónde está este toro en este momento? Más o menos. Y dicen, vamos a ir por él. Se arrepintieron de haberlo vendido. Bueno, dice, nos ha dado muchas satisfacciones al rancho, con un récord impresionante. Fíjese bien qué historia, 126 porrazos y solo 14 quedas, solo 14 guapos se le lograron, queda a este torazo. Atentamente, Rancho Los Eléctricos. Jorge, ¿dónde está este toro? Me pregunto yo. Rancho San Miguel. Rancho San Miguel, una de las divisas ganaderas más importantes de Jalisco y en la República Mexicana. Y está triunfando. Y está triunfando. Y es toro de retos espectaculares hoy en día. 13 jugadas, 12 porrazos. 13 jugadas, 12 porrazos y lo que viene. Pero aparte, el toro ya no se llama La Putada, ¿verdad? Se llama Caudillo. Ya le pusieron un nombre más decente, se llama El Caudillo. Véngase, tío, para acá y despréndale mi banda en la diana. Este señor fue el que empezó a tejer una historia de éxito con un toro llamado La Putada y que hoy se llama El Caudillo. Así que ustedes fueron los que bautizaron a La Putada. Ya nos contaron la historia profesional en la comunidad de Santa Mónica y la región. Debe ser un reconocimiento que va pleno, no solamente de eso, de reconocimiento, sino de mucho agradecimiento, mucho cariño y un sentimiento enorme de amistad. Ellos otorgan este presente reconocimiento
De parte de la comunidad de Santa Mónica, para ti, amigo, propietario de esta exitosa divisa ganadera de toros de reparo. Señor Jorge Martínez, recíbalo con el cariño que ellos se lo entregan. Ahí está el reconocimiento, Jorge Martínez, mi banda. Acomodarme perfecto, para abrazar los lobos, para fijar los vivos, en dirección baja, el costillar, desde su enemigo el 6, misión imposible, ahí está Mariana, y ahí está la activación del reparo, desde misión cumplida, señoras y señores, siempre hacia adelante recargado, Mariana tiene que meter el cuerpo hacia atrás, ahí está jugando, sacudiendo brutal, jugando bonito, tendiéndose tremendamente, sacudiendo el tonelaje todo, ahora cambiando la ruta, ahora cambiando la dirección, el reparo no cesa, y el aplauso tiene que llegar, queridos amigos, ahí está, la jugada que han protagonizado Mariano de Jalisco, y el misión cumplida, cumpliendo bien, para la divisa de los eléctricos, cumpliendo bien Mariano para la gente de El Escuadrón. Los vicios que tengo en la vida, mucho dinero y malas, pero nada más. Caballo, por favor, enróllala, por favor. Órale, enróllala. Que ha aceptado el que emociones trepidante un son que se ha prolongado eternamente desde allá, desde el escenario, un son que pide ya se lleva a cabo la jugada, por fin se decide, ya está Potrillo y bueno, salió violento, salió fulminante, fortísimo, soberbio, espectacularísimo. Y bueno, de alguna manera quiero entender eternamente desde allá, desde el escenario, un son que pide ya, se lleva a cabo la jugada, por fin se decide, ya está Potrillo y bueno, salió violento, salió fulminante, fortísimo, todavía sí le hace caso, ahí amaga con que va. Ahí amaga con que viaja lomo, si lo tiene ahí cercano. Le presta todo el tiempo, vamos a ver si lo aprovechan, yo lo tiene. Lo tiene Simón Blanco, se hace de lomos, la puerta se está abriendo y ahí está. Un reparo con picadito, siempre hacia adelante, siempre adelante, adelante y sacudiendo, tirado. Lo fue llevando poco a poco, parecía que Simón Blanco iba a conseguir. Tratando de acomodarle, Chispa, se revuelve el río, bravo, río sacude, el Chispa le aguanta, perfecto hasta ahora, vaya, buena jugada, el Chispa del Escuadrón Jalisciense se vuelve a activar, el reparo, cuidado que regresa a la jaula metálica y ahí las cosas pueden ser peligrosas, los cabezales a trabajar, vamos a ver si ya le ponen el freno. De los eléctricos. Vámonos, señores. ¡Fuerza! Que se abrió desde hace rato. Cuidado, cuidado, cuidado.